¡Oye, tú! ¿Cómo has podido? ¡Escuchadme todos! ¡Esta manifestación no es legal! ¡Por favor, váyanse a sus casas o tendremos que usar la violencia! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, señor alcalde! ¡Ah, hola, Canela! No te había visto. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Muy mal. Alcalde la he pifiado y ahora toda la gente está enfadada y gritando. Y todo es mi culpa. Bueno, Canela, tranquilízate, por favor. Seguro que juntos vamos a poder arreglar esto, ya verás. Eso espero. ¡Bajo la mesa! Y ahora puedes contarme por qué se comportan como animales. Son animales, Papu. No me tomes por idiota, Canela. Es que he estado fuera durante mucho tiempo. Lo sé, lo siento. Es que me invitaron a este evento de lucha y fue una tremenda locura. Un mono gigante me rompió este brazo con su tremenda tula. ¿Con su tula? Sí, es muy raro porque era muy pequeña, pero a la vez era muy fuerte y dura. Eso da mucho miedo. Y cuando se convirtió en un pájaro gigante, me fui de allí corriendo. Pues mientras usted no estaba, tuve que tomar yo el mando. ¿Pero qué hiciste? Primero vino Mónica enfadada diciendo que no tenía melocotones. Y Opal tenía como un montón de melocotones, así que inventé un nuevo método donde cogía melocotones de la gente que tenía muchos y se los daba a quien tenía menos. Vale. De esa manera, quien tuviese muchos tendría que repartirlos. Tiene lógica. Luego quería que la isla fuera más segura, así que hice que la policía retirase todos los tirachinas. ¡Pero Canela, no puedes hacer eso! Supuse que si nadie tenía uno, no habría heridos. Pero la gente tiene derecho a tener uno si quieren, Canela. Tú no decides eso. Nadie necesita un tirachina, solo lo quieren por envidia. ¡Oh, Dios mío! ¿Y sabe los policías que teníamos? ¿Algo gorditos? Necesitábamos cambiarlos por otros. ¡Más grandes y fuertes! ¡Apolo es el papu perfecto! ¡Dios, Canela! ¡Así que Apolo ahora es nuestro policía! Pero Canela, tú no puedes decirle a la gente qué trabajo tiene que hacer. ¿Cómo aceptó eso? Bueno, le dije que si no lo hacía, iría a la cárcel. ¿Qué? Entonces Narciso me dijo que no le gustaba lo que estaba haciendo, así que le metí en la cárcel. ¡Oh, Dios mío! Alpaca parece ser que no le gustó mi decisión, así que la encerré también. ¡Menuda locura! Lo que hace que actualmente haya mucha gente en prisión. ¡Pero si no tenemos cárcel! Tuvimos que construir una y ya que nadie quería ayudar, hice que la policía les obligara. Uy, vale, ahora que me paro a pensarlo bien, parece que se me ha ido un poquito de las manos. ¿Solo un poco? Canela, la gente tiene que ser libre para hacer lo que quiera y poder expresarse como ellos deseen. ¿Por qué? Bueno, es lo que tiene la libertad y todo eso. Parece raro, pero bueno, es así. Bueno, pero ¿qué importa más, la libertad o la seguridad? Bueno, Canela, es que eso que me preguntas es muy difícil de contestar. La seguridad solo se consigue con la fuerza. ¡Oh, Canela! Tenemos muchos melocotones que podemos repartir. Hay policías que deberían ser pescadores, pescadores que deberían ser jardineros y jardineros que deberían ser policías. No es tan difícil, solo ordenar un poco. Vale, Canela, lo que tú digas, si todo parece muy bien y correcto, pero a la hora de la práctica no es tan bueno. Hay mucha gente que sufre en esta isla. Y si eso ocurre, hay que ayudarles como sea. Lo que quiero conseguir es el beneficio social para todas las clases más bajas. Canela, estás diciendo esto de una manera que si yo me opongo voy a ser el malo. Mire, he redactado todas mis ideas. A ver... Dios, Canela, a la gente no le va a gustar esto. Oh, por cierto, acabamos la fuente que pidió. ¿Lo recuerda? Eso ahora me da un poco igual. Debería ir a verla, le aseguro que le va a gustar mucho cómo ha quedado. Vale, Canela, estoy contento por lo de la fuente, pero ahora mismo esto que está ocurriendo es mucho más importante. Pero seguro que si va a verla ahora, puede que esté mucho menos enfadado conmigo. Sinceramente creo que es imposible estar más enfadado ahora mismo. Además, creo que se me ha colapsado la ira. Por fin vaya a verla.
¿Por qué estoy desnudo? Este tipo de obras son geniales para fomentar la cultura de la isla. Pero Canela, yo... ¿Por qué? ¿Por qué estoy desnudo? Ah, lo siento, alcalde. He arruinado todo. Me he emocionado tanto con mis planes que al final... No sé... Solo quería que se sintiera orgulloso de mí. Tranquila, Canela. Sé que solo querías ayudar. Tienes suerte de que la gente de esta isla sea idiota. Escuchadme, papus, que voy a hablar. Manifestación cancelada. Venga, vale, todos a vuestras casas. Cancelado, sí. ¡Ah, libertad al proletariado! Sí, vale, vale, lo que tú digas. No sé lo que es eso, pero bueno, no os hace falta, así que quitadlo. ¡Pero y la libertad de los pájaros! ¡Que os vayáis a vuestras casas! ¡Vaya, una mariposa! ¡Id a por ella! ¡Mire, señor alcalde, he hecho mi propio fuego calentito! ¡Oh, vaya, coleguita! ¡Mola un montón! ¡Has hecho un trabajo de niño grande, eh! ¡El fuego me pone mucho! ¿Y es por eso que usted está al mando? Bueno, Canela, espero que hayas aprendido que mandar no es fácil. Cuando eres el alcalde tienes que dirigir a muchas personas. Sí, no sabía ni qué hacía. ¡Qué loca! Gran Papu. Algún día. ¡Comunismo erótico festivo! ¡Ven aquí, Papu! ¡Te voy a reventar la tula! Eso mismo voy a hacer con tu pájaro. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué acabo de ver, papus? Creado por Hot Diggity Demon. Vídeo original y su canal en la descripción, papu. Thank you.